¿Se me oye por lo menos? ¿O eso tampoco lo he puesto bien? ¿Y el juego también se oye? Pues no encuentro cómo se configura eso. Voy a probar una cosa, a ver si puedo abrir yo mi propio stream. Vale, lo puedo abrir, pero se ve como el culo. No, no soy el juego. Vaya. Pues tendré que pedir ayuda. Busca video tutorial. Muy buenas a todos, amigos de YouTube. A ver, igual si le añado aquí una fuente de... Captura de entrada de audio. ¿Cuál es esto? No. Salida de audio tendría que añadir. A ver si existe eso. Captura de salida de audio, aquí está. Captura de salida de audio, aquí está. Ahora se me oye doble. ¿No se me oye doble? No. Pues ahora voy a probar de poner el juego otra vez. Y avísame si se oye. ¿Se oye esto o tampoco? Pues si no tengo... Ah, espera, 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 espera. Vale, vuelvo a probar, ¿eh? Estupendo, muy bien, pues ya está.
no sé cómo ver la gente que hay, ni nada. Esto me tendrá que ayudar alguien. Pero por ahora, aunque no lo mire ni el tato, yo le voy a dar al portal un rato. Venga. Le damos de nuevo la bienvenida al Centro de Desarrollo Computerizado de Aperture Science. Esperamos que su breve estancia en la cámara de relajación fuese de su agrado. Se ha procesado su espécimen. Comencemos ahora con la prueba en sí. Pero antes, déjeme recordarle que aunque el objetivo de las actividades de desarrollo personal es divertirse y aprender, podrían producirse daños graves. Por su propia seguridad y la del resto, por favor, procúrenlo. Por favor, ¿dónde fallar? Muchas gracias de fallar. Santuario. El portal se abrirá en 3, 2, 1. ¿Lo bajo más? Floja la mitad. A ver ahora. Uy. Bueno, pero todavía se oye la música, ¿no? O si habla la robot esta. Ahora no sé qué si... A ver. Es que tengo el móvil que hace de cámara justo delante. A ver, lo pongo justo en la mitad. Venga, ni para ti ni para mí. ¿Mejor? Vale. No me va muy bien en el juego, ¿eh? El ordenador este no tira muy bien. A ver si puedo bajarle un poco panorámica, pantalla completa, avanzada. Sí, claro, aquí está todo al tope, no te jode. Reflejos sencillos, sombras medias, matizador bajo, textura media, modelos medios. Esto, como no sé qué es, mejor no lo toco. Renderizado multinúcleo, a lo mejor lo quitamos. Y desenfoque de movimiento, ya está bien así. HDR alto rango dinámico. Fuera. Extensiones de Windows Aero. Fuera. Ay, ¿qué era esto? Va, da igual. Creo que me lo he cargado. Pesado de Aperture Science. Vale. Hostias. Qué mal que va. Bueno, da igual. Y es de Wally. Este es más viejo que Wally. Diecinueve pruebas, vale, la primera. No hay que hacer nada de esto. Pues entonces, ya me dirás tú.
Coloque el cubo contenedor contrapesado en el ultramotor industrial extrapolisionador de 1500 MW de Aperture Science. Vale, me tengo que esperar a que se abra ahí. Ahora. No. Mierda, pues me tengo que esperar otra vez. GLaDOS, se llama GLaDOS. Con O. Vale, ahora salimos aquí y tengo que esperar que se abra para el botón. Ahora. Perfecto. Entra rápido en la cámara estanca. No pretendemos investigar los efectos de la exposición prolongada al botón ahora. Pero yo quiero mi pistolita. Sin mi pistolita esto no vale para nada. Así, muy bien. Observe que el rebusno sangre no forma parte de la prueba en sí, sino que es un efecto secundario de la red de emancipación material de Aperture Science. Otro efecto posible, aunque usualmente inusual, es la emancipación de empastes, prótesis dentales o dientes. Vale, tengo que llegar ahí, pero... Ah, coño. Ahora. Paso por aquí. Me quedo esto. Ha adquirido un dispositivo portátil de portales de Aperture Science. Le permitirá crear sus propios portales. Las puertas intradimensionales son del todo seguras. El dispositivo en sí, no. Noto que el extremo funcional del dispositivo. No mire el extremo funcional del dispositivo. No moje en su totalidad o en parte el dispositivo. Sobre todo, nunca deberá sacar el dispositivo. Vale, solo funcionan paredes blancas, estupendo. Paredes blancas y lisas. A ver si me dan el segundo portal. La cámara estanca. Cuidado con el escalón. Ups. Cuidado con el escalón. Vale, el portal naranja está aquí. Pues... por lo menos. Bien. Recuerde, sus hijos son bienvenidos y se les tratará con todo el respeto que merece un sujeto de prueba. Quiero el segundo portal. Bienvenida a la cámara 4. Es usted muy eficiente. Vale. Aquí tengo uno. Para garantizar el buen funcionamiento de los protocolos, evite destruir los artefactos cruciales. Uy. Vale. Lo puedo coger por aquí. Lo llevo. Reitero mis felicitaciones. Como parte del protocolo de prueba, no será supervisada en la siguiente cámara. Estará completamente sola. Suerte. Vámonos. A ver si empiezan los retos, de verdad. Es que me lo he pasado un montón de veces este juego. Me lo sé de memoria. Pero bueno, para empezar así en la zona de confort, algo sencillo, ya está bien. Ay, no tengo portal. Por su seguridad, no destruya los artefactos cruciales. Vale, ahí tengo el naranja. Por lo tanto, yo subo. Y ahora que estoy arriba. Me llevo el cubo. Pero... ah, me falta otro. Ciertos objetos son cruciales para superar las pruebas. No los destruya. Vale, la naranja está ahí.
como parte del protocolo de prueba, la anterior afirmación de que no la supervisaríamos en esta cámara era totalmente falsa. Buen trabajo. Como parte del protocolo de prueba, se suspenderá el uso de la verdad en 3, 2... Vaya jugazo. Hola, Danita. Estamos aquí probando el Portal, un grandísimo juego. Un gran juego, mejor persona. Dice Marta que están bien los volúmenes de cosas. A ver si me lo puedes acabar de confirmar también. Aunque la seguridad es una de nuestras prioridades, sepa que el proyectil de alta energía de Aperture Science, a la izquierda, puede causar discapacidades permanentes, como la desintegración. He enviado la notificación. Tenga cuidado. A ver. Vale, eso sale de ahí, rebota aquí. Por lo tanto, si yo quiero que venga esto de aquí, pues no. Estupendo. Insertar nombre de sujeto. Debe ser famosa en insertar ciudad de sujeto. Buenas, Dani. Tampoco quería avisar a nadie, la Anita quería hacerlo así chiquitín para ver si iba bien, no sé, estar aquí un rato. Para perderle el miedo, más que nada. Pero bueno, que ahora tampoco te vayas corriendo, que no pasa nada. El protocolo exige alarmas de emergencia en todo equipo móvil. Sin embargo, la exposición a luces parpadeantes solía provocar alteraciones en el proyectil de alta energía y se desactivaron para su seguridad. Bien. Use la plataforma inestable de Aperture Science para llegar a la cámara estanca. Venga, va. Puede que juegue un pelín alto. A ver si lo puedo bajar un poquillo. A ver si ahora está mejor. Pero por la voz robótica. Ah, bueno, GLaDOS es especial. Este juego sin la voz de GLaDOS es una mierda, no sirve para nada. Pero sí, yo también lo tengo alto por los cascos. A mí mismo no me oigo casi, pero bueno. Eso da igual. Lo que pasa es que no consigo, Lanita, a ver si luego me ayudas con eso. Creo que no me funciona este micro de aquí, sino que me está cogiendo el del portátil. Y no sé cómo hacerlo. Pero bueno, da igual. Este micro es igual de malo que el otro. Una nueva penalización en caso de error. Si entra en contacto con el suelo, pondremos un punto negativo en su hoja de evaluación oficial. Luego la mataremos. Suerte. Un punto negativo y luego me matan. Muy bien, estupendo. Vale, eso rebota de aquí para allá. A ver, no te pongas en medio que te revientan, ¿vale? A ver, espérate. Ese para allá. Sale por aquí. Entonces yo ahora lo pongo aquí. No, ahí. Vale, y ahora cuando está volviendo lo pongo ahí. Estupendo, ya está. Y ahora yo, si quiero ir para allá, pues me pongo aquí y una vez estoy aquí me pongo ahí. Ay, tienen la puta radio aquí puesta, aquí en medio. A la mierda la radio. Vale. Pero esos son dos clics. Selecciona el micro y le das clic derecho. Ya lo he probado, pero no me sale. Me sale el de la cámara de Android falsa y me sale el propio del ordenador, pero el de los auriculares no sale. Creo que es porque este ordenador tiene dos entradas de mini jack. Una para los auriculares y otra para el micro. Pero como yo solo tengo un conector, porque es un micro de estos que viene dentro de los auriculares, pues no lo puedo dividir. Tienen que salir todos los micros que tienes. Ya, es que yo creo que este no está bien enchufado, ¿eh? Por eso que te digo, porque el ordenador tiene la entrada separada. Pero bueno, eso luego en el chino, si no te compras un cable que lo divide y ya está. Prueba imposible. Ah,
pero imposible porque eso de ahí se carga, vale. Eso de ahí se carga la. Vale, pero lo puedo hacer a través de la ventana esta de aquí. Ya está. El centro, estupendo. No ya se está. Rindió y salió triunfante, incluso en un entorno de pesimismo extremo. Pero yo me quiero cargar la radio. Y yo me quiero cargar esa radio de ahí. Bien, bueno, por culo. Lo he intentado. Qué mayor está ya, qué emoción. Se me saltan las lágrimas. Vale, mientras solo se te salten las lágrimas, no pasa nada. Nada, estoy probando un ratillo, ¿eh? Que era la que tú empieces, cierra. Era para ver cómo va todo, cómo va de sonido. Qué mayor estás tú, no yo. Cómo va todo de sonido, de micros, el ordenador, a ver si aguanta, porque incluso este juego, que vete tú a saber de qué año es. A mí me va pegando. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí esto me va dando algún que otro tirón. Déjeme alterar las instrucciones. En esta prueba deberá mostrar. ¿Ya está? Bueno. Ah, no, ¿qué más? Vale, aquí tenemos que usar ya el tema de esta velocidad. Estás ahí, pues. Saltas. Espectacular. Y ya está. Aparentemente he entendido cómo afectan los portales al ímpetu. O mejor dicho, cómo no lo afectan. Vale. El ímpetu, producto de la masa por vale. La velocidad de un cuerpo, se conserva entre portales. Para vale. Los nuevos, si entras rápido, sales rápido. Si entra rápido, sale rápido, claro. Pues ya está. Desde el móvil lo veo bastante bien. Muy bien. Pero hay que no trolear en canales que no sea el tuyo. Claro, aquí compórtate, ¿eh? Que te puedo banear. Aquí te puedo echar, como el ratón. Espero que sean las lágrimas y no el botón del pantalón. El centro de desarrollo promete proporcionar un entorno de pruebas seguro. Mira, en ahí caso está. De que el entorno no sea seguro, el ahí está centro la promete darle sabios consejos. Pero, vale, estaba cambiando el portal. Este suelo mata, y no queremos eso, ¿no? Este iba a tirar cambiando el portal naranja. Yo tengo que jugar con el azul. Mira, aquí el botón. Vale. Ahora, ahí va a poner. Ah, esto está. No estoy entendiendo una mierda, a ver, que ya no me acuerdo. Hace muchos años de esto. Ah, ahí, ya lo he visto. Ahí sale la pelota que tiene que entrar aquí. Pero yo, ¿cómo llego hasta ahí? No puedo atravesar esto. ¿Sabes qué? A ver, ¿cómo vuelvo a donde estaba antes? No puedo volver a donde estaba antes. Y esto no funciona. ¿Y si aprieto el botón, qué pasa? Vale, ya está. Ya está. Si aprieto el botón, pasa eso. Ahora me espero que la pistolilla me tire el portal para mí. Porque yo he dejado el azul ahí dentro. Nos vamos. Ahora puedo venir aquí y poner el azul. Eso en teoría me tiene que abrir la puerta. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Tira, dispara. Cago en tu puta madre. Seeker también es mod. ¿Y qué eres mod? Luego se lo quito. Me tomo por culo. Pero. ¿Por qué esto no está disparando nada?
Esto tendría que ir disparando la... Ah, porque ya lo he puesto donde debía. Ya está puesto donde... Vale. A ver. Si eso ya está donde toca, me tengo que subir aquí y ahora esto se debería mover. Vale, perfecto. Ya está. Ahora cojo la pistola mejorada y ahora empieza el juego de verdad. Se ha manipulado el dispositivo para que generen los portales vinculados simultáneos. Como parte del protocolo operativo, nos agrada comunicar una perla de sabiduría. Ahora el dispositivo es más valioso que los habitantes de insertar ciudad del sujeto y sus sueldos. Venga, coño. Y he puesto el otro ahí, ¿verdad? Sí. Vale. Ah. Vale, venga. Se acabó el tutorial. Resultación del sujeto. ¿Te lo has pasado este a tu lanita, este juego? El grandísimo portal. Buah, y es la 12 ya, tío, pero el juego son 7 pruebas, claro, las 12 pruebas. Me parece, para volar el espacio. Vamos allá. Ahí llego poniéndolo aquí. Vale, ahora esto lo tengo que poner. Aquí ya se ha abierto la puerta y vuelvo a saltar por el mismo sitio y ya está. Superchat solo para ti, mira, no lo tiene nadie, no lo tengo ni yo. Mira. ¿Ves? Yo escribo y tampoco suena nada, no lo tengo ni yo. Sí, sí, ya está, estaba chupado. ¿Lo tienes y no lo has jugado nunca, Lanita, por favor? Eso me ha dolido, es un sacrilegio. Prueba 13, ¿vale? Cae cubo. Ahora que controla ambos portales, su siguiente prueba la tendrá ocupada mucho tiempo. Mucho tiempo. Si se marea por la sed, tiene permiso para desmayarse. Enviaremos a un técnico intubador a reanimarla con bálsamo fresco y adrenalina. Vale, ¿esto qué hace? Vale, tengo que poner uno aquí y el otro. Aquí. Para que la bola de energía. Que se ha muerto, vuelve a salir. Vale, ahora eso se mueve. Pero no coincide, porque lo tengo que poner un poquito más para aquí. No, mierda. Esto aquí y el otro. Artefacto crucial destruido. Cállate. Pero igual lo tengo que pisar yo. Claro, lo tengo que pisar yo. Ah, sí, está. Vale. Como parte del protocolo obligatorio antes mencionado, ya no podemos mentirle. El erotismo catalán que desprende es increíble. La bueno. De menos. Ya, pero este es muy cortito. La mitad, bueno, a ver, cortito. Te puede llevar un par de tardes. O si tus directos son de 3 horas, pues yo creo que en 2 directos ya lo tienes.
Como mucho, yo la vez que más rápido me lo pasé, en plan speedrun, tardé una hora y cuarto o así. Bueno, muchos iconos ya están, igual ya se verá. Es nuestro deber informar a los sujetos que manipulan tecnología de portales de energía gamma inestable de que podría informárseles sobre posibles problemas. Esa es toda la información de regulación que recibirá. Permítame felicitarla por ser tan buena sujeto de pruebas. Necesitaría salir disparada. Ah, sí, perfecto. Ups, vale, otra vez. Así. Ah, y ahora esto. No sé qué hay que hacer con ello. Ahí, hay que llevarlo allí, vale. Esto lo pongo aquí. Vale, y aquí tendré la bola esa de energía. Bueno, aquí no, allí. Ahora me he liado yo solo. A ver. Vamos a calmarlo. Yo tengo que dejar uno. Tengo que dejar uno en esta pared de aquí. Y ahora, dejando eso ahí, me tengo que ir sin gastar portales. Porque la voy a joder. Aquí no tienes pescado, la mitad. Se siente. ¡No! Este tío, el manco, no salta bien. A ver. Vale. Igual lo puedo dejar aquí, estoy pensando. Puedo dejar el azul ahí. Porque como no hay ninguna puerta de rayos, puedo venir luego a base de saltos hasta allí y pongo el naranja. Tenerlo lo tengo, pero no dice eso. Sabapín, sabapín. Vale, y aquí tengo que poner el naranja. Muy, muy bien. Encontrará un ascensor como premio por su victoria en la cámara principal. Vamos. Ya está, ya no falta mucho para que empiece lo divertido. Buenas, gatito. No te preocupes, aquí se dicen menos palabrotas que en el de Iker. Creo, de momento. Este juego te da dolor de cabeza, Lirven, pero sí es una de las mayores obras de arte que se han hecho jamás. Al acabar la prueba, podrá disfrutar de Tarta y de nuestros psicólogos. Tarta y nuestros psicólogos. Gracias por ayudarnos a ayudarla a ayudarnos. Tengo que coincidir. Ah, sí, ya está. Vale. Artefacto crucial destruido. Vale. Artefacto crucial destruido. Te jodan. Ah, de hecho, esto lo puedo poner aquí, ¿no? Sí. Vale. Yo no puedo cruzar estos rayos porque si los cruzo, los portales desaparecen. Vale, tengo que usar. Igual tengo que usar el hecho de salir disparado. No, porque igualmente se van a joder. Igualmente se van a joder. A ver, bueno, ¿qué más hay? Ah, vale, ya me acuerdo. Esto va aquí, esto va aquí. Y una vez entra, rompo los portales y pongo uno aquí y otro aquí. Ya está, vale, perfecto. Aquí Iker tiene poder. Bueno, falta que lo sepa usar, ¿eh? Además, se lo tengo que quitar, no te preocupes. Que es un boomer y seguro que rompe algo sin querer. Con todo el cariño del mundo. Artefacto crucial destruido. Si no tiene ni idea. Vale, yo puedo pasar por aquí. Vale, aquí me han puesto una pequeña rampa para hacer un salto. Una pequeña rampa, no, un pequeño desnivel. Porque aquí hay cristal.
Vale, aquí tengo el azul, vale, azul. Por lo tanto, yo tengo que jugar con el naranja. Naranja aquí, entonces salto, cojo más carrilla y doble salto y ya está, vale. Perfecto. Pero ahora tengo que cruzar allí. Bueno, espera, ¿esto qué es? ¿Esto funciona? ¿Tiene energía? No, la energía se da con esto de aquí. Vale, pues toca saltar otra vez. Un poco más para aquí. Vale. Aquí y aquí. Ups, no, así no es. Así no es. Tengo que poner aquí el azul y aquí el naranja. No, el naranja va ahí. No, naranja va aquí. Porque si aquí entra de lado, aquí sale de lado. A ver. Me cago en... Si aquí entra de lado... Vale, lo que tengo que hacer es... Vale, ya está, ya me acuerdo. A la que cruce... Ahora. No, tampoco. Interesante. Haz aquí te puedo banear a voluntad. Soy el máximo exponente del poder supremo. Máximo exponente del poder supremo, ojo. La Kercracia ha llegado, sí, bueno. Espérate, mira, porque no puedo hacer dos cosas a la vez, que soy un hombre, que si no, cuando cierre directo, te quito los permisos. Mira por aquí, rebota, a ver, igual si lo pongo ahora. Ahora ya está, vale. Perfecto, ahora ¿cómo salgo yo de aquí? Porque aquí tengo el cristal que no deja salir. Yo he podido entrar, pero... Igual tengo que volver a hacer el salto, a ver. Sí. Vale, ya está. Esto va muy lento, tío. Este ya está encendido. Ah, he vuelto al principio. Vale, pues al revés. No, ahora no. Ah, ya me acuerdo. Vale, esta plataforma solo viene en mi dirección y yo tengo que ir usando los portales para ir saltando de una a otra. Por ejemplo, pongo aquí el azul y aquí el naranja. Entonces aquí veo cuando viene. Yo aquí tengo el naranja. Por lo tanto, lo que tengo que quitar es el naranja. Yo ahora cruzo. Salto. No, salto un poco más tarde, porque si no la plataforma, que va a su ritmo, parece funcionaria, pues no... No va bien esto. Entonces... azul. Naranja. Ups, esto pensaba que no se podía hacer. Azul, naranja. Venga, 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 venga. Y ahora salto aquí. Entonces, ahí pongo el naranja. Ahí quería poner el azul. Voy a dejar el azul ya ahí puesto para el próximo. Azul, vale. Ahora, aquí está el azul. Nada, me gusta liar. No pasa nada. Tengo que mover el azul, tengo que mover el azul, tengo que mover el azul. Azul, naranja, vale. Azul, naranja, vale. ¡Ah! ¡Oh, hijo de puta! He vuelto a quedar por el mismo sitio. ¿Sabéis que es una de las más cuidadito? Todo el mundo. Uy, si está por aquí el ratón. Y Frontal también, madre mía. No lo tienes todavía, Frontal. Tengo que ver cómo va todo eso. Piensa que soy casi tan boomer como Iker. Krige también está por aquí. Muy buenas. Vale, a ver, que me aclare. Tengo el azul. Tengo el azul, vale, pues... Exacto, azul. Naranja. Azul. Naranja, ahora sí, oh, vale. Y ahora bien. Un ascensor que se mueve es un ascensor que se usa. Es la regla de oro de este juego. Vale, ¿esto qué hace? Esto activa el 2. ¿No se debería abrir esa puerta mientras pulso el botón? Ah, vale, ya lo entiendo. Portal aquí, portal aquí. Pulso, cruzo, pulso. Vale, ya está.
Vale. Sabía que puede donar uno o más de sus órganos a la fundación por la alta estima femenina de Aperture Science. Pues sí. ¿Qué necesita para ser afiliado? ¿Le piden tiempo de transmisión? Creo que son... Creo que por lo menos son 50 followers. Eso es cuando seas afiliado. Ah, lo de... ¿El qué? Lo del superchat. Y en este me quedé pillado y no me voy a joder nunca más. Tiempo, días, seguidores y media de 3. Vale, 3 visualizaciones en tiempo de 3. Debido al protocolo de mantenimiento, la cámara que correspondía a la siguiente prueba no está disponible. En su lugar, cruzará una pista para probar soldados androides con fuego real. El centro de desarrollo lamenta las molestias que esto pueda causar y le desea suerte. Vale, ya empiezan las torretas, vale. Artefacto crucial destruido. Es que ahora toca destruir, ¿vale? Suerte que está blindado. Bájame, anda. Estas torretas son lo mejor de lo mejor. Mierda, anda. ¿Sigues ahí? ¿Cómo lo hacía yo para...? Modo siesta activo. ¿Cómo lo hacía yo para que se destruyeran mutuamente? Oye. Está mirando a la pared, que no me interesa. Pues... No te culpo. Ah, vale, está. Se rompen así. Vale, estupendo. Azul. Desplegando. Estas torretas son lo mejor. Vale, ahí veo que hay un cubo. A esta no sé qué le pasa. Ayuda. Como por culo. Vale, y aquí. Help. Aquí empieza lo interesante. ¡Uepa! Aquí, control para agacharte. Aquí empiezan todos los de Cake is Alive. Aquí empieza lo bueno. Que hace referencia a que no soy el primer sujeto de pruebas. Estas son las partes internas de toda la instalación. Esto no sé qué es, podría ser perfectamente mi ordenador. Iker, si juego con esto, ¿estás contento ya? Esto es un PC gamer en toda regla, ¿eh? Mira, se ve ahí la CPU, la gráfica. No sé si tiene lector de CD. Creo que no, pero bueno, ya serviría. El cubo pomea. Y ya está, esto es solo una pequeña muestra de cómo es por dentro. Aquí esto es que alguien se encerró aquí dentro y se acabó muriendo, obviamente. Y estos cubos, en principio, me tienen que ayudar. Cargarme las torretas. Pero. Como no sé usarlo de cobertura. A ver. Pues ya nos estoy diciendo para hacer un buen spam y estar ahí. Vale. Ups. Ahí me muero. Cállate ya, tía, qué pesa. Joder. Estoy pensando, coño. A ver. Vale.
Joder, esto quizá roto. Uy, casi. Vale, no menos. Y era como una cabeza. Esto en teoría se puede hacer sin que te toquen, ¿eh? No, hijo de puta no dicen. Hijo de puta no. Esto en teoría se puede hacer sin que te toquen, pero... Ya no tengo idea yo para estas cosas, así que voy... Voy más a saco. Vale. Ya está. Ahora... Botoncito por aquí. Bien hecho, androides. El centro desea recordarle que el infierno de los androides existe. Pero si y no será su androide. Destino si muestra cualquier signo de rebeldía. No se olvide, Vanessa, esas palabras no se puede, no se pueden decir en el chat de mi catalán, que no me lo voy a pasar. Decirle a... Madre mía, pues eso de... No, si al final lo voy a tener que... Voy a tener que pausar el juego para ir a quitarle el mod, ya verás. El dispensador de artefactos cruciales expulsará un cubo de compañía en 3, 2, 1. Vale, este tiene un corazón. Este cubo de compañía le acompañará en la cámara de prueba. Cuide bien de él. Vale, ya me acuerdo. Tienes que usar para subir. Incluso lo tienes que usar para una vez estás aquí, como ahí viene un rayo, para poder pasar. Las pruebas del centro pueden producir ciertos efectos secundarios como alucinaciones o la ilusión de que algunos objetos están vivos. Y la muerte. También decía, creo. El centro le recuerda que el cubo de compañía nunca amenazará con apuñalarla por la espalda. De hecho, no puede hablar. Mierda, 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 mierda. Ahora. Vale. Ya está. Ahora qué. Aquí se pone complicado. Y también hay una sala secreta. O igual no, no puedo entrar aquí. Sí, sí que puedo entrar. Te está vigilando. El cubo de compañía. Esa verdad de gente que ha pasado por aquí. Calendario con el cubo de compañía, muy bien. Stop watching, deja de mirar. Esto no lo llevo ni a... No. No, crueldad. Es que no. Igual es porque tengo los gráficos mal puestos, ¿eh? Se puede decir... No creo. Pruébalo. Igual te echan a ti. Vale. Esto ya está listo. Ahora, ¿cómo...? Artefacto crucial destruido. Para abrir la puerta tengo que activar... Tengo que activar estas dos plataformas de aquí, si no me acuerdo. Ah, no, tengo que activar este rayo. Para activar este rayo necesito abrir las dos puertas. Para abrir las dos puertas necesito yo ponerme en una y el cubo de compañía en otra. Y el cubo lo dejaba ahí arriba. ¿Cómo lo dejaba? Ahí. Vale. ¿Qué ha dicho Miquel? Ah, vale. Puedo llevarme esto para aquí. Abro esta puerta.
Y para abrir esta... Porque no tengo más cubos, ¿no? Por aquí no he pasado, sí. Hijos de puta, no puedo coger la radio. Vale. Primero hay que activar estas plataformas. Que se activan, entiendo que con esto de aquí. Porque ahí arriba debe estar el otro cubo, vale. Pero para activar esto necesito poner un portal aquí. Y otro portal. ¿Qué te pasa? No puedo poner portales aquí, pero sí que puedo usar el cubo. El cubo ya lo he dejado ahí. Con el cubo... No, no puedo usar el cubo, no puedo subir a por el cubo. Igual sí, a ver. Sí, vale. Esto lo puedo usar para que rebote el rayo. El rayo que estaba aquí. Vale. No puede salir todo bien a la primera. Como es de esperar, acabo de marcarme un Iker en los cargueros. Paso de leer todo eso, tío. Vaya tocho. Toma ya, venga. Vale, activa la primera. Activa la primera. Que puedo llegar desde aquí. Pero hasta que no active las otras dos. Nada. Y las otras dos se activan. Hostia. Artefacto crucial destruido. Las otras dos se activan. Si es que menos de manera te dijo de quítale mota antes de que sea tarde. Venga, va. Modeladores. Pues no me sale que esté por aquí, Lique. Ahora, Bertrand. Ay, no se lo puedo quitar desde aquí. Tendré que ir dentro del panel. Desactivar como moderador, mira, ya está. Venga. Listo. A ver, ¿y quién habla? ¿Si te ha desaparecido la espada? Si te portas bien... Si te portas bien, igual... Igual te lo vuelvo a dar. ¿Cómo activo el 2? ¿Cómo activo el 2? ¿El primero tenía asignado un número? No, simplemente sale el rayo. Vale, pues el rayo del segundo debe ser eso de ahí o el rayo de ahí al final. Pero yo creo que será. Yo creo que será este, que es el más evidente. Vale, vamos para arriba otra vez. Vale, ahora. Portal azul. Había una tecla para quitar los dos portales de golpe. Para borrarlos. Igual eso es en el segundo juego. Ahí tengo el azul, por tanto tengo que jugar con el naranja y el naranja lo tengo que poner aquí. El centro de desarrollo desearía recordarle que el cubo de compañía no puede hablar. Por contra, en caso de que el cubo de compañía hable, el centro le recomienda que haga oídos sordos. Ahora me falta activar el último, que para activar el último... ¿Cómo iba esto? Para activar el último sí que necesito poner el cubo de compañía. Sí que lo tengo que poner aquí. Vale, yo tendré que pisar esto para que la bola vaya hasta allí. Y tengo que conseguir que una bola salga por aquí. Vale.
conseguir que una bola salga por aquí. Vale, pues yo pongo aquí el azul. Pongo aquí el azul y tengo que jugar con el naranja. Y luego voy a tener que usar otra vez. Madre mía, bueno, a ver si me aclaro. Ahí tengo el azul. Vale, pues yo pongo el naranja. Y a la que la bola cruce lo tengo que quitar. ¿Cruza? Ah, vale, porque este ya no va. Este ya no va porque ya lo he gastado, vale. Ah, mierda. Tengo que usar la otra. ¿Cómo uso la otra? Ahí. Tengo que ir hasta ahí. Vale, tengo que dejar pasar. La tengo que seguir. No me va a dar tiempo, me voy a morir antes. No, esto no iba así. Esto no iba así. Muerto. No, no, esto no va así. Siento un dolor en el pecho, la desolación, la traición, la tragedia que daña el alma y araña el espíritu. ¿Cómo se hacía esto? No tengo otro cubo. No tengo... ¿O sí? Yo creo que no. Artefacto crucial destruido. De hecho, he abierto la segunda puerta y la... esa segunda pasarela, sí. No tengo otro cubo. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A mover la colita. Claro, pero es que tampoco me va a dar tiempo de cruzar esto. Me va a disparar. ¡No! No me da tiempo de cruzar, vale, tengo que jugar con el portal para cruzar al otro lado, vale. Entendido. Vale. Lo que no tienes es sprint esto, porque va lenta de cojones la tía esta. Ahí he puesto el azul. Hostia. Ah, claro, puedo dejar ahí puesto. Vale, ahí está, ahí está. Dejo ahí puesto el naranja. El azul lo dejo aquí, que vaya haciendo su mierda. Entonces yo cuando esté listo, me pongo aquí. Pongo el azul. Me espero que venga la pelotita de energía, que ya está de camino, me aparto y en cuanto pase, aprieto el botón, está. Muy bien. Y ahora ya... ya puedo saltar aquí, apretar el puto botón y pasar al siguiente. ¿No? ¿O qué? Ah, claro, aquí necesito el cubo, no te jodas. Cago en todo lo que se me da. ¿Cuál había puesto en el techo yo? El azul. Pues aquí puedo poner el naranja. Vale. Consiguió. Parece que el cubo de compañía le trajo suerte. Ah, yo me acuerdo de esto. No podrá acompañarla más y tendrá que aplicarse la eutanasia. Qué crueles. Le rogamos que escolte al cubo de compañía al integrador de inteligencia de Aperture Science. Vale, te obligan, no te dejan avanzar si no quemas el cubo de compañía, que se supone que es el único ser querido que tienes aquí. Oye, pero no me da tiempo, ¿no? Sí. Sí. Adiós, cubo de compañía.
aplicar una eutanasia a su fiel cubo de compañía más rápido que ningún sujeto. Enhorabuena. Soy el más cruel de todos. Bueno, ni tan mal. Creo que toca la última prueba ya. Si quieres cruel, sí. Bueno, hablo dramático. Así no te vas a ganar el nick otra vez, tú mismo. El centro le recuerda que en el transcurso de la prueba se le horneará y luego se le servirá una tarta. Ay, una tarta, qué bien, muchas gracias. Uepa, ¿qué es esto de aquí? Otra radio con la puta musiquita, macho. Ah, mierda. ¿Y esto dónde va? Nada. Esto es solo para estar bonito. Bueno, es para que veas como estos carteles de aquí. No hay pastel. Te está vigilando. Otro PC Gamer. Vale. Sigamos. Qué cabrones. Qué cabrones. Vale, tengo que llegar ahí, pero no tengo manera de cruzar eso. Tengo que hacer un salto de fe, calcular más o menos dónde, hasta dónde llega el personaje. Yo creo que es aquí. Sí. Vale. ¿Y ahora? Creo que tengo que ir para ahí, ¿no? ¿O vengo de ahí? No, yo vengo de ahí. Yo me voy. Aquí hay más agua. Vale. Ahora. Vale. Tengo que abrir esta puerta poniendo ahí algo. Y ese algo lo voy a sacar de... aquí. Azul, aquí. Ah, vale. Vale, no bien bien así. Vale, aquí está. El azul ahí. Y a tomar por culo, ¿ves? Y ya está. Bueno, si podemos ver los espectaculares gráficos que tiene debajo del agua. Estaba hecho aposta. Pero si lo que quiero ver es lo que hay ahí arriba, y de dónde coño saco yo lo que tengo que chafar, necesito más velocidad, por lo tanto tengo que saltar desde aquí. Vale. ¿Qué? ¿Por qué va con temporizador esto? No me gusta con los temporizadores. Porque nunca me da tiempo. Bueno, primero, matar las torretas. Si yo pongo los portales aquí, el rayo de la torreta... ¡Hostia, mierda, me cago en su puta madre! Mejor me quedo aquí. Mira, la primera a morir va a ser esa de... Tomar por culo. Ahora es... No, ahora está de aquí. Ah, vale.
es que esta mierda va disparando varios. Vale, está fuera. Uy. Y la última. Vale, esta. Ya me puedo mover tranquilamente por aquí. Ahí hay un botón. Entiendo que si hago así lo puedo apretar. A ver. Segundo intento, no sé, cuarto intento ya. Ahí hay un cubo, pero no lo puedo coger porque está a tomar por culo. Para coger ese cubo tengo que usar la puerta que se abre. Pero ¿cómo la abro? Si para abrirla está en el otro lado. Siguiendo esta línea de aquí. Apretando ese... pero ahí no llego. Y aquí, claro, yo salí del portal y me he ido a la mierda porque aquí no tengo sitio. Pero esto dura poquísimo, tío. Esto dura poquísimo. A ver. Cabrón. Vale, pero el truco es ese. El truco es ese. Sí, porque con el PC seguro que no la puedes ayudar, Iker. Vale. Y ahora yo tengo que saltar ahí abajo. Así. Mira, qué hijos de puta. Aquí sí que hay para irse. Pero yo necesito coger carrerilla. Y no puedo coger carrerilla si no hay nada en el... Ah. Ahí se coge carrerilla. Ahí se coge carrerilla. Vale. Tengo que jugar con el azul. Tengo que jugar... No, que sea, que sea. Tengo que jugar... Tengo que quitar el azul. Vale, vamos allá. ¡No! Claro, porque está en movimiento, me cago en todo, me he mirado el juego. Tengo que jugar con el azul, con el azul, con el azul, con el azul. Vale, ya está. Vale, con esto mueve la plataforma. No te asistes. Vale, pero ¿qué ha pasado? ¿Un bot? ¿Ya empiezo con un bot? No me lo puedo creer. ¿Y ahora qué tenía que hacer con esto? ¿Para qué? ¡Ah! Tengo que volver a abrir esta mierda. Tengo que volver a abrir esta mierda, pero no pasa nada porque he dejado ahí. He dejado ahí el azul, por tanto, si no la lío. La he liado. La he liado, el azul está abajo. El azul está abajo. Pero bueno, puedo dejar aquí el naranja, eso sí. Puedo dejar aquí el naranja. Irme con la plataforma. Una vez esté allí, aprieto el botón, pongo el azul, salgo por aquí, cojo el cubo y me voy. Y tomo por culo. Vale. Pero creo que tienes tres... Vale, déjalos. Tampoco hacen nada, ¿no? ¿Qué más da? Me dan visualizaciones. Algo es algo. Ya que están, si pueden dejar el follow.
y no se ha acabado todavía el nivel. Hostias, la he liado. Vale. Artefacto crucial destruido. Te jodes. Tranquilo. Ah, sí, allá abajo hay una torreta. ¿Y dónde salió? Yo no la he tirado. No lo puedo recuperar. Sí, ahora sí. Ah, no, la radio estaba ahí. Estaba allá abajo la puta radio. Vale, tengo que ir jugando, tengo que saltar por este portal azul, entonces justo en ese momento cambiar y poner aquí la... ¡Buah! Esta parte siempre me cuesta un montón. A lo mejor les das mod a los bots antes que a mí. Vale, aquí tengo el azul. Iker, este juego a ti te gustaría, ¿eh? Igual tardas como 4 años en pasártelo, pero está todo guapo, tío. Azul. Azul aquí. Vale. Entonces yo cuando salga por el azul, en este segundo yo pongo el naranja, volveré a caer por el azul, vale, tengo que ir intercambiando, azul, vale. Naranja. Ahora, naranja, salgo por el azul. Azul. ¿Cuál tengo? Ah, mierda. Uff, qué estrés, tío. La siguiente prueba requiere la exposición a piezas eléctricas sin aislamiento, que podrían ser letales. Qué puto estrés. Para más información, asista a uno de los seminarios sobre seguridad eléctrica. Es un montador de dramas alternativo. Tengo que acabar con un montón de exposición subida o contraste, no sé qué historias, porque la luz que hay aquí es una mierda y como no tengo foco ni tengo nada. De hecho, la cámara es un Android del 2014. Mientras aguante. Última prueba. Prueba final. Pastel. Deposite el dispositivo en el anexo de recuperación de instrumental. La normativa del centro exige que tenga ambas manos libres de servirle. Si no recuerdo mal, esta prueba era relativamente sencilla. Yo por lo que veo tengo que poner aquí uno. Aquí. Y esperarme a que rebote. Eso sí. Para poner el otro. Y entonces. Ahí está. Vale. Esto se va sin mí. Y aquí me tengo que agachar. Vale. Salto. Parkour. Vale. Mierda, no me puede tocar. Artefacto crucial destruido. Vale. Seguimos por aquí. Joder, macho. No sé si me puedo. No, no me voy a poder apretar. Mira, ya está, ya se acaba. Mira, Lanita. Bueno, esto es el final del juego, ya casi, ¿eh? El equipo de Aperture soporta temperaturas de hasta 4000 grados Kelvin. No se preocupe, es imposible que se produzca una avería peligrosa antes de que le vuelvan las llamas de la gloria. Gracias por participar en las actividades de desarrollo computarizadas de Aperture Science. Me quiere freír la hija de puta. Quiero freír, pero ya si no recuerdo mal. Le digo que se vaya a tomar por culo. ¿Qué estás haciendo? Deténgase.
Y ahora la ha roto. Pero... Tengo que llegar hasta ahí. Deposite el dispositivo en el suelo y colóquese en decúbito prono con los brazos a los lados. No quiero, no me rindo. El comité de festejos le guiará enseguida hasta su fiesta. Tengo que llegar hasta ahí. Y estoy jugando con el naranja. No por lo tanto, ¿cuántos son? Adopte la posición de recepción del comité de festejos o se perderá la fiesta. A la mierda. Yo tengo el portal 1 y el 2. Y hay incluso un tercero. Unos que eran muy fans del juego hicieron un... ¿Cómo se llama eso? ¿Y aquí qué pasa? Ahora. Hicieron una propia versión. Como esto está hecho con el Garry's Mod, que al fin y al cabo es un motor que tú puedes ahí hacer tu juego si quieres, hicieron su propia versión del juego. Y a los creadores del Portal les gustó tanto que declararon que era oficial. Dijeron, sí, nos gusta, esto es canon a partir de ahora. Mira las putas torretas. ¿Cómo se están haciendo ahí? Vale, vamos. Hola. Hola. Sí, esto es peligroso. Bueno, no mucho, no patino. Vale. Mira, estas son las salas desde donde te espían a ti. Aunque esta está hecha mierda. No sé si puedo entrar. No, aquí no puedo entrar, entonces... Entonces, voy a ir al otro balcón. Por aquí. Porque está un poco lejos. ¡No! A tomar por culo. Otro intento, venga. Sí, mira, aquí alguien ya intentó escapar, de hecho, ya han dejado grafitis. Tengo que ir para arriba. Pero antes de ir para ahí, yo quiero ver qué hay aquí. Ah, Iker, me has enviado un... Bueno, no sé si estás por aquí todavía. Me has enviado un audio. No sé si lo puedo reproducir por el directo o no es decente. Si me dices guardadas, no, ¿eh? Ah, esto no me lo puedo cargar como las cámaras. Mira, aquí esta prueba, esta es la parte de atrás, desde donde los científicos, cuando estas instalaciones funcionaban, porque aquí se supone que ha pasado algo chungo y ya no hay nadie, ya no funcionan, pero desde aquí es donde ellos te observaban. Ahora solo queda la inteligencia artificial esta, la GLaDOS. Pero no reconozco esta prueba, creo que no sé si era la primera o la segunda. Esta es la puerta que no podía abrir, ahora sí. Que ha desaparecido. Igual ha empezado él, ¿eh? Por eso... No me dice nada. No tengo notificación de que ha empezado ahora el directo. Igual me ha enviado una nota de voz pidiéndome que por favor deje de hacer streams, que le estoy robando todas sus visualizaciones y que así no se va a hacer famoso nunca. Vale, para arriba, ¿eh? Ahí. Ah, vale, hay un cristal. Coño. Venga.
Bueno, ¿y ahora qué? O sea, el tío este me dice que suba aquí. Vale, ya está, no entiendo nada. Esta la GLaDOS, la voz esta que te habla, la inteligencia artificial, es muy muy famosa. Se hizo viral esta. Es que este juego es una pasada. Vale, entiendo que tengo que entrar ahí. Sí, vamos a ver dónde me lleva esto. Eso te... ¿Por qué no pusiste alertas? Porque yo que sé cómo va, la mía también tienes que decir tú cómo funciona todo esto. Cómo se ponen las alertas y cómo se hacen las cosas. A ver si te crees que yo aquí soy autosuficiente. Vale, has superado las pruebas, has ganado. Vuelve al anexo de recuperación, a Intacta. Ha sido todo muy divertido, nos impresiona tu aplastante victoria. Has superado las pruebas, vuelve. Vale, le hago caso. Bueno, no tengo alternativa. Pero no tengo cubos para poner ahí. Ah, vale, no tengo cubo, pero hay paro blanca. Hostia, ¿el ascensor? Vaya, ya han cortado la carga. Les dije que esperasen, pero ni caso. Si vuelve la matada, vuelve de aquí en el trozo. Vale, yo vengo de... No lo sé, yo de... Pero no me preguntaste, bueno, eres tú la experta. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por dónde? Allí hay algo, pero no sé qué pone. La salida está para allí. Vale, tengo que subirme aquí. Y ahí no me puedo subir. Porque esta es normal. Y no sabe saltar. Vale, por aquí. ¿Se sube por aquí? Se sube por aquí. Vale. Creo que se hace así, vaya, no me acuerdo. Ya estoy escapando, aquí ya no hay pruebas. Tengo que volver a tirar para atrás. Claro, ahora se supone que estás usando lo que has aprendido de la pistola, de los portales, para escapar tú de esta gente que te quiere matar y sobrevivir. ¿Dónde coño estoy? Plataforma de estos voy a morir. Me queda sitio a mí. Vale, tengo sitio. Tengo que ir ahí. ¿Al del ordenador o al de la Switch? Chupa.
Es normal, ¿eh? Si estás con lo del, con lo de la muela, pues, mucho, mucho se ha hecho ya. No sé si tengo que ir por aquí. Sí, ¿Te sí, acuerdas sí. cuando la plataforma iba a caerse al fuego? Yo te dije, adiós. Y tú dijiste, una mierda. Y entonces yo te dije que era una broma. Fue genial. ¿Cómo está tergiversando la verdad? Ya parece Iker. Vale. Tengo que caer ahí. Y tengo que caer ahí empujado por estas mierdas de aquí. Ahora, vale. Santa, santa, vale. Lo que se ha hecho me lo regaló ya para jugar a tontas. Muy bien, que vaya muy bien, Anita. Y si algún día quieres jugar al estadio, me avisas que yo lo tengo para los dos también. Lo tengo para el ordenador y que me lo compré yo por 4 duros y para la Switch me lo regalaste tú. En un sorteo. Esto ya se está complicando un poco más. Tengo que llegar allí, vale. Parece estupendo. Pero ¿cómo lo hago? Vale, ya sé cómo lo hago. El azul arriba de todo. Y yo paso por este naranja y cuando caigo, pongo un naranja. No, hoy no creo. Hoy no creo que me apunte. Pero para otro día sí. Lo que pasa es que en el ordenador tengo que empezar partida porque solo la tengo en la Switch. No deberías estar aquí. No es seguro. Última oportunidad para volver. Si vuelves a la zona de nuevas, te perdono. Uf, ¿qué está pasando aquí? Vamos a echar un vistazo desde arriba. Tengo que ir. Tengo que ir ahí. Tengo que llegar ahí, pero está todo callado. No puedo hacer nada. Ah, espérate. No. Vale, ahora aquí puedo poner un portal. Vale, ya está. A ver, un poquito de por favor. Ahora. Vale. Para aquí. Subir al tubo, pero necesito otra pared blanca yo para poder saltar. Necesito otra pared blanca como las que hay aquí. ¿Cuál he puesto? El naranja. No, no he puesto naranja. Ahora sí. Venga, siguiente. A ver. ¿Por qué hay dos caminos aquí? Vale, ayuda. Más ordenadores robados. Gente que antes que yo intento escapar y no llego más lejos. Porque tengo la sensación que en cuanto me subo aquí, ¿ves? Vale.
Ahora sí que voy a matarte. Ah, claro, de aquí salen torretas, ya no me acordaba. Vale. No me acordaba de estas dos torretas de aquí. Ah, no, salen hasta tres, creo. Objetivo perdido, mátame, anda, alegría. No. No pasa nada. Y ahora, este de aquí tiene manos, por tanto yo puedo venir por aquí. Ahí veo pared blanca, por tanto puedo saltar por aquí. Eres una niña mala, ¿lo sabías? Estás, sigues ahí. Está rota esta, pobrecilla. Ay. Oye. Vale, ¿qué más? ¿Puedo subir ahí arriba? No, no puedo subir. Sí, por ahí. Igual por ahí puedo subir. Sí, vale. Pero no sirve para nada. Estupendo. Por lo tanto, solo puedo ir por aquí. No. ¿Por aquí es de donde vengo? Hostia. Hostia. Por aquí es de donde vengo. Aquí, vale, no había visto esto. Esto para dispararme hasta allí. Aunque aquí hay algo también. Más carteles de ayuda, te está observando. Esta es una mentira. Esta es una mentira. Todos los días que se han tirado aquí encerrados. Madre mía. Porque no eran tan listos. Haber estudiado. Pero yo como cojo tanta carrerilla. Desde aquí. No, un poquito más para atrás. Vale. Vale. Ya está. Es culpa tuya. No tenía por qué acabar así. Se acabaron las bromas. Vuelve o muere. Ups. A ver. Te mataré. Y encima te quedas sin tarta. Te da igual todo, ¿verdad? Es tu última oportunidad. ¿Qué es eso? Vale. Ya sé qué es eso.
Vale, no se acaba aquí la cosa. Ahora tengo que hacer que el coe, que la mierda esa rompa esto de aquí. Aquí he puesto el azul, necesito el naranja. Hola, señor cohete. Gracias. Aquí tenía que usar algo como... me acuerdo, aquí tenía que usar una silla. Necesitaba ir al despacho que había antes, aquí. Ahí están las sillas. No, no. Sí, ya lo que tenía que traer. Sí, vale, ya está. Vale. Ahí he puesto el portal azul, por lo tanto tengo que volver. Está muy bien pensado este juego, es una obra de arte. Hostia, se me lleva la corriente aquí. Ah, vale, me acuerdo de esta sala. Es muy guapa esta sala. Vale. Ahora van a empezar a salir torretas. Te ponen hasta la música todo guapa. Incluso tenemos otro ahí arriba. Ya está, ahora sí. Vale. Ahora, para pasarse, ¿tienes algo pensado ya para los emotes que va? Ni idea. Pero da igual, tampoco los puedo poner, ¿no? Hasta que no tenga el afiliado, si es que alguna vez lo tengo, no puedo poner emotes ni puedo hacer nada. Tengo que usar ese portal para salir disparado hacia arriba. Entonces, una vez salga disparado hacia arriba, aquí tengo que poner otro portal. Pero la afiliada son 7 días. Bueno, son 7 días, son 50 followers, son... Además, falta que yo stream... Pero 7 días seguidos, porque 7 días seguidos no lo voy a hacer ni de coña, ¿eh? A ver, azul ahí. Yo caigo en el naranja. Tienes ya 13 y la media yo creo que bien. Oh. Pues vaya. Tú no te ibas a jugar a no sé qué, al Stardew Valley. Tira para allá, vale. A ver, azul, naranja. Yo salgo por el azul. Entonces, cuando esté volando, volveré a caer en el naranja, creo. Y aquí tengo que poner el azul otra vez. Vale. Es decir, en cuanto cruce tengo que usar primero el azul y después el naranja. Vale. Esto no me gustaba antes. Ni la mitad de lo que me está costando ahora, ¿eh? Madre mía, me he hecho muy, muy, muy mayor. Azul, aquí naranja.
azul. Aquí naranja. No, aquí azul, coño. Vale. Salgo disparado. Azul. Mierda. ¿Ves? Lo que te decía. Igual puedo hacer la trampa y hacerlo así. Sí. Pues fíjate, más fácil de lo que yo pensaba. Aunque creo que se puede llegar más arriba incluso. Bueno, no creo que... Igual es decoración solo. Da igual. Yo voy a lo fácil. Ups. Con un boss del... El Elden Ring. Y ahora cómo mato la otra. Así, vale. Vale, ahora aquí viene lo guapo. No. Quita. Yo tengo que poner aquí el naranja. Y me voy a tener que tirar por aquí al azul. Si sale mal voy a tener que volver a subir. Pero bueno, yo confío. Como diría Sir Manolo, yo tengo el naranja, me tengo que tirar por el azul. Vale, ya está. ¿Y ahora qué? Ahí arriba. Vale. Ah, pues sí, mira, se podía subir más, pero tenías que usar el camino, ya decía yo. Esto suena fatal. No, por lo menos no se ha roto. A ver. No me acuerdo yo de todo esto. Black Mesa. Casa de estudios. Jimmy's Life from Andy's Operation System. Pero tus grupos es más barato. Vale, a ver. Aquí no hay nada, esto es solo para hacer bonito. Entonces, ¿para aquí qué hay? Vale, esto también es para hacer bonito, está demasiado vacío. Si tuvieses que pasar por aquí hubiesen puesto más cosas. Pero esta pasarela es por donde tengo que ir. Lo que pasa es que no puedo disparar desde aquí porque hay cristal, entonces... ¿Esto está cerrado? Ah, esto se abre, ya está. Vale. Ah, joder, vale, sí, ya está. Esto es el final del juego. Esta es la GLaDOS, esta es la que te habla todo el rato. Me has encontrado, enhorabuena, valió la pena. Porque a pesar de tu comportamiento violento, lo único que has roto es mi corazón. No te vale con eso, y ya está, todos contentos. Pero claro, seguro que no me vas a hacer caso. No cambiarás de idea. Pues tengo una sorpresa. Sorpresa en 5, 4, 3. Oye, espera un momento. Eso no me lo esperaba. ¿Has visto eso que se me ha caído? ¿Qué es eso? No es la sorpresa. No lo había visto nunca. Da igual, ya resolveré este misterio a solas. Porque tú estarás muerta. ¿A dónde te llevas eso? Ya me acuerdo, esto lo tienes que... Yo a mí me molestaría. Me parece que tocar eso solo conseguirá amargarte más la vida. Las cosas de que se le caen. Bueno, tienes que hacer que se le caigan todos los núcleos, que tiene un montón. No quiero meter miedo, no me llaman, pero yo dejaría eso en paz. Y incinerarlos, igual que te obligó a hacer a ti con el cubo de compañía. ¿Estás de broma? Acabas de tirar el cacharro cuya función desconocemos de Aperture Science, el incinerador de inteligencia de Aperture Science. Creo que es lo más estúpido que he visto en un... Oye. Es un juegazo. Buenas noticias. He averiguado para qué servía eso que acabas de carbonizar. Era un chip de moralidad que instalaron cuando inundé el centro de desarrollo de neurotoxinas letales. Para que no inundase el centro de desarrollo de neurotoxinas letales. Así que relájate mientras preparo el emisor de neurotoxinas.
Vale, tengo 6 minutos para derrotarlo. Si tener algún tipo de reprogramación, no puedo desactivar las defensas. Hostia. De torreta. Qué mala suerte. Yo que tú me pondría delante de un cohete y se acabó. Hazme caso. Te dolerá menos que las neurotoxinas. Vale, tengo que usar los cohetes. Venga, va. Sigue haciendo lo que te dé la gana. Para dispararme. A ella. Darte muerte y darte con... Vale. Que le caigan piezas. Que no sé dónde ha caído. ¿Dónde está? Igual está ahí arriba. Eso que ese chicharrador me daba igual. Es la unidad catalítica de túnidos. Fabrica zapatos para los huerfanitos. ¿Dónde está? Y va si lo rompes, heroína. Ah, coño, está ahí arriba. Joder. Esto no es heroico. Es un asesinato. Yo que te he hecho. Vale. Lo que nos diferencia es que yo sí siento dolor. Te da igual que yo, ¿verdad? Lo peor es que habla. Bueno. A la mierda. ¿Crees que me has hecho algo? Dos más dos son... 10. En base 4. Estoy bien. Te dejé sobrevivir esta hora porque tenía curiosidad. Os he destruido mi chip de curiosidad. Por desgracia. Aunque me encantaría hacerlo. ¿Dónde está? No puedo acelerar el avance ahí, de las neurotoxinas. Y que conste que te puse la victoria en bandeja. Incluso iba a celebrar una fiesta en tu honor. Joder, un fiestón. Y estaban invitados todos tus amigos. Iba a venir hasta tu mejor amigo, el cubo de compañía. Pero claro, no podía porque lo asesinaste. Tampoco podía venir a ninguno de tus amigos. Sí, porque vale, no pues ya está. Y eso es porque nadie ya lo está. Quiere. Ya está, tengo que caer por aquí. Lo pone en tu ficha. Y volver a saltar. Nadie vale. La quiere. La desprecia. Una amargada solitaria. Nadie llorará su muerte. Nadie llorará su muerte. Como una orden. Muy formal todo. Muy oficial. Además pone que eres adoptada. Eso también me divierte. Neurotoxinas. Letales. No. Lo de que las neurotoxinas eran letales. Era entre comillas. Comillas. Bañarme en ellas, desayunármelas. Vale, estoy recogiendo como al poder. Vamos, que no son letales. Vale. En cambio aquí, su toxicidad no te va a hacer ni puñetera gracia. ¿Qué harás tantas cuando yo desaparezca? Escucha, pierdes el tiempo. Y no te queda mucho tiempo para perder. ¿Pero qué pretendes? ¿Sobrevivir? Pues entonces hacerme daño no es lo más interesante. Es un adoptivo con mucha intención de seguridad por sí. ¿Cuál? Ya está. Y hasta aquí dura el Portal 1. Yo no salgo volando. Ahora. Te has cargado las instalaciones, estás en el exterior.
Claro, estas pelotas de aquí representan que son otros núcleos que se le pueden poner a la GLaDOS. De esos que he roto 3 o 4, hay todos estos más que se le pueden poner. Ahí está el cubo de compañía. Y finalmente el pastel, que el pastel no era una, bueno, era una mentira porque no se lo daban a los que pasaban la prueba, pero como yo se supone que la he pasado porque he ganado grados, ¿no? La inteligencia artificial que domina las instalaciones, pues yo tengo pastel. Y esto no sé qué es. Ah, vale, esta es la canción final que es mítica. Es muy famosa esta música. Ay, pies sucios, hostia, ni te había visto que estabas por aquí, perdona, ¿eh? Sí que al final te has lanzado al stream. Bueno, lo estoy probando a ver qué tal. Si se me da bien, si me gusta, si me siento cómodo. Querido nombre del sujeto aquí, no estoy enfadada. Son versiones más complicadas. Bueno. Pues. Claro, aquí ya no tengo la partida guardada mía. A ver, desde las 7, 7 menos 10. Hasta las 8:30, en 1 hora y media me he pasado el juego, y eso que no tenía mucho las pruebas por mano, pero es un juego muy corto y está muy bien, la verdad. Bueno, pues nada, pues lo voy a dejar ya por hoy. Ha estado bien, la verdad, no, nada del otro mundo, así tranquilito, ir hablando con la gente, pero bueno, supongo que el Vasco ya estará en directo, así que voy a echar un vistazo. Bueno, gente, no sé, la verdad es que no sé cuánta gente hay por aquí, a ver. Si pongo mi stream. No tengo idea de cómo va esto, ¿verdad? Bueno. No sé, esto va muy lento. Fíjate, 2 horas de directo. Bueno, para ser el primero, más que suficiente. Venga, chicos y chicas, hasta la próxima.